Y, sí, claro. y bueno, y continuamos ahora con, con nuestro jefe de calidad de, de productos microbiológicos, Alejandro Rossi. Fernando, igual te invito a que te quedes, así que claro. sí. eh, Ale, si, si podés compartir tu presentación. Ya Perfecto, arrancamos. sí, sí. Bueno, voy saludando, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias Matías por la presentación. Este... Gracias por, por, por la invitación a, a poder compartir con ustedes este, un poquito, hablarle un poquito acerca de la calidad de los productos microbiológicos, en este caso, es este, obviamente inoculantes para soja. Mira, tengo acá, voy a tratar de, de, de enfocar, tengo acá un frasquito muy, muy chiquitito, que simula ser una cantidad muy mínima de, de bacterias del género Bradyrhizobium. Y cuando nos proponemos pasar de esta cantidad mínima de bacterias a un producto que reúne un montón de propiedades, como el que tengo acá, ya está la bacteria está suspendida, está formulada, tiene un montón de características que le voy a contar a lo largo de la charla. La idea es poder contarles cuál es la, la estrategia que utilizamos en el laboratorio de Rhizobacter para asegurar la calidad de los productos microbiológicos que en definitiva van a responder a la charla, excelente charla de Fernando, de, de, de cómo este, responde un producto microbiológico para luego ver la funcionalidad respecto a la fijación biológica de nitrógeno. Para eso contarte, Matías, y a todos que la calidad. Si, si yo les pregunto a ustedes qué es un producto de calidad, seguramente. Algunos van a decir, y sí, es un buen producto, y sí, es un producto que, que, que vos lo aplicás y funciona en el campo, y sí, mirá, es un producto que tiene un montón de bacterias y, y funciona muy bien. Bueno, y, y nos llenamos un poco de concepto, y todos vamos a tener razón, ¿sí? Pero nosotros creamos también, construimos nuestro propio concepto de calidad desde Rizobacter. ¿Cómo? Y bueno, este, lo sustentamos básicamente sobre vamos a dar una mirada de, 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 de construcción de la calidad con tres pilares fundamentales por un lado trabajando con la biología sí porque eh, este, es un producto microbiológico es un producto biológico hay este, microorganismos viables y, y, y que esa propiedad la tiene que conservar durante todo el periodo sí de vigencia del producto de vida útil del producto luego tenemos que este, sumarle la tecnología. sí, que es el conocimiento de la microbiología aplicada. sí, este, a, al producto y luego la experiencia. que ahí podría decir, este, básicamente, gestión, gestión de la calidad. ¿sí? entonces, la calidad se construye con el conocimiento de la microbiología. La aplicación del conocimiento, llamada tecnología, y el manejo de la aplicación del conocimiento. ¿sí? Una concatenación de procesos que van a hacer, este, van a hacer que, que podamos obtener un producto de calidad. Bueno, entonces, cuando digo que tenemos que conocer el principio activo y esta bacteria hay que conocerla. ¿sí? Bueno, este, obviamente, para un producto de calidad necesitamos utilizar una cepa de referencia, una cepa que, que tenga un background ya muy conocido, que haya pasado por manos de científicos, que haya pasado eh, por las manos de, 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 de un laboratorio, que, que tenga ya en lo potencial, sí, que sea buena fijadora de nitrógeno, que haya sido seleccionada eh, en ambientes extremos también. bueno, eso contamos. Este, y, y te, te puedo decir que todos los laboratorios ¿sí? que, que, que fabrican inoculantes pueden tener la misma cepa. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Bueno, esperen un segundito que enseguida se los cuento dónde está la diferencia. Entonces, tenemos que utilizar una cepa de referencia, pero ojo, vamos a empezar a controlar, y ahí ahí empieza mi perfil controlador. Bueno, 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 ¿me diste la cepa? Bueno, déjame que vea, a ver si es realmente esta, esta cepa... Este, porque me, me pudiste haber dado otra cosita. No, 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 mira, este, bueno, vayamos a identificarla, hagamos un perfil genético, utilicemos el PCR, hagamos una huella digital y, y quedémonos tranquilos. Mira, acá tengo un patrón de esta misma cepa. Bueno, a ver, compararlo. ¿Es la misma? Sí, bueno, perfecto. Sigamos adelante. Pero para, 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 Alejandro, escúchame, este, está libre de contaminantes, ¿no? O sea, es una cepa que está pura, ¿no? Porque mirá que es el principio activo y hay que producir millones de litros a partir de esta eh, poquita cantidad de bacterias. Bueno, pará, pará que ha, hacemos un test de, de pureza microbiológica. A ver, vamos a tipificarle, vamos a ver en la placa. Miren, acá tengo una placa de, de, de agar levadura manitol, que es un, un medio de cultivo sólido en el cual le encanta crecer el, el Bradyrhizobium, le encanta, ¿sí? Nosotros lo llevamos a la lupa, vamos viendo que el comportamiento es el estándar de esta cepa, pero hasta ahora no tenemos un producto. No, 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 no. Espera, espera, espera. Estamos trabajando sobre el principio activo, sobre esa bacteria que tiene que llegar en perfectas condiciones a una vejiga, a una bolsa de polietileno y que tiene que estar perfectamente conservada. Bien. Pero para esta cepa sigue siendo infectiva. Bueno, bueno, comprobemos, hagamos una inoculación en el laboratorio. Llevémosle a una cámara de crecimiento y fijémonos que este, produce los nódulos y esos nódulos son efectivos. De esa manera tenemos confianza absoluta que vamos a manejar un principio activo ¿sí? con el cual después le vamos a aportar un montón de herramientas. Bien, pasemos al lado de la tecnología. Bueno, y acá, como control de calidad, también tenemos que asegurar. ¿Qué cosa? Bueno, que se multiplique perfectamente. ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Rizobacte? Desarrolló durante muchos años, fue ajustando algunas variables y fue desarrollando un medio de cultivo ¿sí? con los nutrientes específicos, bajo procesos de estándares de multiplicación, no solo en laboratorio, sino en, 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 en escala industrial, de manera de poder alcanzar altas concentraciones de, 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 de bradirrisovio. ¿Sí? ¿Y por qué esto obsesionados con las altas concentraciones? Porque en un momento descubrimos que esas altas concentraciones estaban directamente relacionadas ¿sí? con la calidad de un producto, donde iba a poder después resistir el, el, el estrés abiótico y biótico con el que se va a enfrentar desde que el productor abre la vejiga. coloca en el recipiente, inocula la semilla, la semilla va, puede o no tener más o menos temperatura, podemos aplicarle este, un montón de, de componentes químicos que también pueden ser adversos. Mirá, es importante lograr altas concentraciones. Bien, pongamos tecnología ahí. Segundo, y acá nos da una mano enorme la, este, el sector de investigación y desarrollo. ¿no? Entonces dijimos, mirá. Con el medio cultivo está espectacular, Alejandro. Mira, vos controlá que llegue a estas concentraciones. Este, nosotros vamos, ya, ya tenemos la receta específica para hacer un producto de calidad. ¿Y bueno, qué vas a hacer? Bueno, vamos a estabilizar las bacterias formulándolas. Vamos a poner alguna, a, algunos componentes orgánicos que estabilicen la membrana, que hagan que la bacteria resista estrés abiótico. Vamos a lograr altas concentraciones y después ahí. Surgen un montón de líneas de productos, obviamente, este, que eh, se van diferenciando de acuerdo a la tecnología. Y vamos aportando tecnología sí, que se basa en, en, en la protección de esta bacteria, que luego Matías seguramente hará alusión a esta misma tecnología. Podemos aportar tecnología de señales. Podemos también sumar tecnologías, lograr que esta bacteria, ¿sí?, este, pueda permanecer eh, sobreviviendo mucho tiempo dentro, de la, eh, dentro del, de, del envase y sobre la semilla, sobre todo. Entonces, esta es la otra pata, la otra columna importante para lograr un producto de calidad, la formulación. Pero, mirá. Me, te dicen, mira Alejandro, ya tengo el producto, acá está, acá, acá lo tengo, esto lo saqué del reactor. Ah, perfecto, lo formulaste, le, le pusiste tecnología, controlaste los procesos. Mira que la temperatura, mira, está todo registrado, tenemos las normas este, de, de, de calidad a full, siendo un, este, enmarcando nuestros procesos, la gente está capacitada, hay un montón de trabajo encima, pero pará, que hay que envasarlo. Dos cosas. El proceso envasado también hay que aportar tecnología ahí. Es un proceso aséptico, tenemos que controlarlo. Tenemos que decir, bueno, en el ambiente, tenemos que cuidar a rajatabla el ambiente en el, en el que estamos envasando nuestro producto. Porque, mira, nos cuidamos tanto en escala de laboratorio, cuidamos un montón que la bacteria no le pase nada y crezca en altas concentraciones a nivel bioreactor. Ahora envasalo, poner la gente que se equipen todos, que tengan la indumentaria correcta, porque mirá que el producto tiene que estar 18 meses, puede estar 5, puede estar 3, puede estar hasta 2 años, de acuerdo al país y de la línea de producto. Así que, por favor, conservemos este, el proceso de manera que todo sea séptico, manejemos las esterilizaciones, controlemos la temperatura y todo hace que el producto pueda conservar la calidad. Y el envase es otro, ¿no es cierto? Este, a lo largo de los años este, uno este, va viendo cómo evolucionan la línea de productos. Hoy podemos decir la línea A de producto este, mejoró la performance. Sí, después vamos a ver qué herramientas usamos, pero este, tuvimos que muchas veces cambiar el tipo de envase, desarrollar proveedores. Tuvimos que este, investigar, hicimos un montón de análisis causa-raíz de por qué un material respondía mejor que otro. Sumamos, es, un, es importante el, el ejercicio interdisciplinario, porque siempre vas a tener a las personas que, una persona que mira que la bacteria crezca en altas concentraciones, el otro se preocupa para que esa bacteria esté, esté bien nutrida, pero otro ve que el envase puede mejorar, mirá que viene una demanda de marketing, mirá que ventas quiere que la tapa sea así, que el tamaño sea más grande, más chico, más largo, bueno, ese montón de factores siempre entra dentro de un equipo interdisciplinario y siempre salen ideas muy creativas y, y, y conservando la calidad del producto. Y algo que no me quiero olvidar que en este proceso de envasado tiene que estar bien monitoreado el ambiente, por eso usamos medios de cultivo, plaquitas como estas que tengo acá, ¿sí?, para conocer el tipo de ambiente microbiológico en el cual se envasa. Bueno, esas son las tres patas. Te conté hasta ahora el conocimiento del principio activo, que es el bradyrizobium. Te conté algunos aspectos de cómo aplicamos los conocimientos en la tecnología del medio cultivo, de la formulación, del envasado del producto. Y ahora te voy a contar cómo trabajamos de manera de controlar esa calidad del producto. Mira, nosotros tenemos como referencia, tenemos que tomar este, como referencia un montón de normas. Porque algo, hay algo que este, no todos quizás saben, pero la industria de, de la producción de, 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 de productos microbiológicos no ha sido una industria que ha crecido de la mano de una reglamentación estricta por parte de, de, de entidades este, gubernamentales o, o del ministerio. Solamente ha tenido el soporte mínimo. De regulación de nuestro Senasa acá en Argentina y de otras entidades fuera de nuestro país. Pero, no te, ¿cómo te puedo explicar? No te han dicho cómo trabajar. Y en eso a nosotros se nos presentó una oportunidad siempre enorme de decir: tomemos lo mejor que hay en el mercado, pongamos en funcionamiento, a ver, copiemos a la industria farma, a ver. ¿Qué, podemos, ¿Qué nos puede aportar la industria alimenticia? ¿Qué nos puede aportar eh, la industria de la química? Y todo eso ha podido, este, no, no nos ha sumado un montón. Por lo tanto, por eso pongo acá de abajo que usamos las normas IRAM para el muestreo. ¿Por qué? Porque uno, en el lote entero de, de miles de envases, yo tengo que sacar una muestra representativa. Bueno, usemos la herramienta de las normas IRAM. Este, ¿Cómo cuidamos...? que sea estándar la calidad, que siempre salga de la misma forma, por así decirlo. Bueno, mirá, certificamos normas ISO 9001, perfecto, y la orientación a buenas prácticas de manufactura. Todo esto hace que podamos conservar un producto de calidad. Y acá, cada vez que nace un lote, nosotros tenemos tres parámetros críticos básicos. ¿sí? Hagámosle pureza, midamos la concentración de bacterias y el pH. Eso tiene que estar estable. Bien, está todo en condiciones, el producto sale, pero no para ahí. Vamos a, a ver el ciclo de vida del producto. Por lo tanto, con frecuencia mensual, vamos controlando la calidad del producto, cómo mantiene esa calidad, y generamos por cada lote un reporte de calidad. ¿Sí? Cómo están esas especificaciones de calidad desde el inicio hasta el vencimiento del lote. O sea, la historia de vida del lote lo tenemos registrado, tenemos el sistema SAP, tenemos registros internos y tenemos toda esta información que nos puede ser útil cuando. Bueno, cuando el productor tiene el lote en la mano y, y, y pasó tiempo y, 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 y puede llegar a tener alguna duda, alguna desconfianza, bueno, ¿está apto? Bueno, enseguida comunicación al departamento de calidad y ahí nomás te decimos en qué condiciones se encuentra ese lote. Ahora... Este, ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas nos permitieron este, tener, este, eh, mantener los estándares de calidad? Bueno, usamos métodos estandarizados. ¿sí? Este, nos hemos hecho especialistas en el control de la calidad. Eh, ¿Esos métodos lo usan todos los laboratorios? Y mira, integramos de, desde hace muchísimos años, más de 15 años, una red de control de calidad de inoculantes. Nos permite compararnos. ¿Sí? con las referencias nacionales e internacionales de manera de que nuestros resultados sean realmente confiables. es así. y para este mira que ingresan personas nuevas a, a controlar la calidad. bueno no te preocupes. tenemos la experiencia. gestionamos la calidad. entonces de qué manera validamos las técnicas? ¿sí? Eh, ponemos a la gente a entrenarse. Este, los comparamos con patrones de referencia y de esa manera generamos confianzas en los resultados y nos ha dado mucha, este, mucho crecimiento el, 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 el intercambio permanente con las entidades regulatorias porque porque nuestro producto le decimos que tienen esta calidad sí pero atención a nosotros nos miden permanentemente en control a nuestra calidad entonces ahí hay un ida y vuelta un intercambio con esas entidades de manera que nosotros estar seguros y confiados de que lo que están midiendo los resultados que están teniendo son confiables o no y ahí interactuamos y vemos por qué este, algunos laboratorios no tienen los mismos resultados y acá te tengo que contar Matías y al resto de la gente que el control de la calidad de un inoculante no es tan sencillo tiene una complejidad no todos los laboratorios tienen que tener un entrenamiento muy muy eh, muy grande porque este, pequeños factores pueden alterar los resultados. Y eso lo hemos estudiado con el tiempo. Bien, luego de que controlamos todo este conjunto de cantidad de lotes, ¿qué podemos hacer con toda esa información? ¿Queda ahí, bueno, contenida, la dejamos dormir eh, o, o trabajamos? Y mira, nosotros desde hace muchos años entramos en un proceso de mejora continua. Hay que saber cómo como habló Fernando, Lucrecia y todos los que fueron aportando datos. El manejo de la información es muy importante. Hoy en día, podemos, por cada línea de producto, sacar una radiografía de lo que va sucediendo a lo largo de las campañas. Entonces, tomamos una línea de producto, lo que llamamos un material. Para nosotros, un material es un producto. Risolik Top por 2 litros HC. Ese es el material, bueno, 500-307. Y le vamos haciendo toda la radiografía del historial de todos los lotes producidos año tras año. Y podemos trazar este tipo de tendencias, regresiones lineales, poder discriminar los outliers, ajustar la curva y poder generar información confiable acerca de la performance de nuestros productos. Por ejemplo, este, podemos ver un inoculante A y un inoculante B. Estos gráficos solamente muestran cantidad de lotes producidos eh, de las últimas tres campañas y cuándo van apareciendo a lo largo de la vida útil de todos esos lotes, cuándo van apareciendo resultados no aptos. Y vemos una muy buena performance del inoculante A y una performance un poco menor. Este, en el inoculante B. Entonces vamos estudiando esto, cómo se va comportando, este, ¿por qué? Porque conocemos el producto, porque utilizamos este, mediciones estandarizadas, tenemos eh, resultados confiables, ¿sí? Bueno, pero siempre se comporta igual y mira, vamos a estudiar, este, no siempre nace de la misma forma el producto pero sí podemos estudiar la media, la dispersión, a ver cuánto en qué concentraciones vamos a estar en determinado tiempo y de esa forma conocer en profundidad la calidad de nuestros productos. Fíjense qué maravilloso, maravilloso para mí obviamente, que a lo largo de los años eh, he visto de todo, he visto cómo este cierta línea de productos, hay que meterle mucha pila y mucha tecnología para lograr subir los estándares y a eso apuntamos. Pero digo, maravilloso de esta curva de tendencia donde este producto mantiene concentraciones de 10 a la 10, son altas concentraciones. Algunos te pueden discutir, pero che, la alta concentración es siempre símbolo de calidad. Mirá, hay algo detrás de, 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 de las altas concentraciones que es la fisiología, lo que potencialmente tiene la, tiene la bacteria para poder resistir los embates de, de, de estrés. Y esto eh, quiere decir mucho. O sea que para construir, y, y te dejo este mensaje que, que decía al inicio, para, para nosotros hoy obtener un producto de calidad, algo que un principio activo, convertirlo en un producto y en millones de litros. Hay que trabajar sobre el conocimiento de lo que estoy manejando, hay que conocer la bacteria con la que estoy trabajando, hay que saber cómo nutrirla y hay que saber cómo protegerla para poder tener estabilidad en el envase y respuesta y funcionalidad a campo. Bueno, eso es un poquito el, 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 la historia que quería contarte de cómo podemos lograr un producto de calidad. Muchas gracias. Muy bueno, Alejandro, clarísimo. La verdad que compartir todo lo que hay detrás eh, para llegar a la obtención de un buen producto de calidad y poder garantizarlo, realmente creo que quedó muy claro. Sinceramente hay varias consultas que fueron llegando relacionadas al tema calidad, que bueno, le vamos a decir que la vamos a estar evacuando de manera personal. Las vamos a pasar, Ale, para que vos la, las contestes.